El problema es el contacto y precisamente la brecha. Ya, Taipei. Bueno, ¿cómo lo analizaron? Porque yo me di cuenta que no en todos los semáforos de Barcelona está solamente en avenidas que tienen más de 4 carriles. Porque si yo pongo el cajón, yo estoy admitiendo que las motos puedan ir dentro de los carros, haciendo la maniobra que dice el compañero de atrás. Yo lo estoy permitiendo, en nuestro código no está permitido, ¿cierto? Y lo otro que yo vi allá es que me puse a mirar las estadísticas y vi que la compra y la cantidad de carros particulares está disminuyendo. La gente le está creyendo al transporte público, está disminuyendo. Es el condimento que yo les decía ahorita, que no es solamente tener la respuesta, sino que hay que coger todas esas variables y analizarlas, ¿cierto? ¿Cómo lograron o cómo está el código? Uno en Barcelona puede ir por la mitad de los carros con la moto. El efecto de lo que es permisivo ahí con la utilización del cajón, que es lo que estás comentando, claro, si yo pongo el cajón, estoy autorizándolo inmediatamente. Esa autorización debe darse cuando los vehículos están entendidos que se utiliza sobre intersección semaforizada principalmente. Ahí es donde debe darse el adelantamiento, es decir, ni siquiera es una permisividad. Deben adelantar. Con respecto a cuántos, el espacio está dado para que por cada carril, que en promedio es de 3,60 metros de ancho, deben entrar dos motocicletas en paralelo y dos en posición una delante de la otra. O sea, por carril dentro del cajón debería haber un cupo máximo para cuatro motocicletas ordenadas de dos y dos. Repito, por carril. Esa cifra en vías principales y secundarias, en el caso de Bogotá, donde podemos llegar a tener vías de por lo menos mínimo 3 carriles por sentido, me estaría dando una acomodación para 12 motocicletas. Ese conteo lo hicimos también con aforos. ¿Cuántos vehículos, cuando tengo luz en rojo, perdón, cuántas motocicletas alcanzo a acumular en hora punta bajo la zona de semáforo? Y en promedio, las cifras en vías principales, estoy hablando de zonas de la séptima, la Boyacá, en algunas partes de la 26 en hora punta, llegaban a acumularse más o menos entre 12 y 15 motocicletas que se veían que estaban ya en la zona de delante del tráfico. De manera que siempre va a haber un tope. No puedes meterle más de 4 motocicletas por carril porque alargarías demasiado el. Ahí es ese problema que tenemos. Y las motocicletas que no logren entrar en el cajón van a quedar como están hoy día, acomodadas entre automóviles, esperando arrancar. El único pequeño beneficio, no, el único beneficio añadido que tendría esa medida si la aplicáramos en nuestro medio es el cambio de cultura y que la gente entendiera de que la motocicleta debe acomodarse hacia adelante para poder arrancar. Porque el temor del conductor del automóvil es en el arranque golpear a la motocicleta. Necesitamos obviamente que haya un cambio cultural bastante fuerte. La implementación de los cajones ayudaría, así no logra acomodarlas todas. Además que el tráfico de Bogotá en tema de relación con el de Barcelona, pues tenemos un tema de tasa de crecimiento de motocicletas que es superior a la que se ve allá. Sí. No, brevemente, esto se empezó a estudiar en Londres, París y Barcelona. Se implementó en algunas vías de determinadas características. Vía básica, es decir, no en vías secundarias pequeñas y de poco tráfico, no. Esto era para vía importante porque tenía un volumen importante de motocicletas y porque tenía un volumen significativo de riesgo, de alto riesgo de accidente en el giro. A partir de aquí, bueno, se comprobó. Es verdad que había un gran debate sobre si las motocicletas podían circular entre los coches parados o de baja circulación. Este es un debate falso. Hay ciudades que tienen prohibida la circulación. Prohíbalo. Continuarán haciéndolo, ¿eh? Usted puede prohibirlo, pero continúa.
continuarán haciéndolo. Claro, si tú tienes allá, están los coches parados y tú puedes pasar entre los coches, bueno, si quiere prohíbalo, pero más vale intentar adecuarse a la realidad. A partir de aquí, ¿qué? Hombre, pues sí, con velocidad reducida, coches parados, 5 kilómetros por hora, con cuidado. Es verdad que hay algún carril que se ha hecho más amplio. Es un poco ajuste fino. Aquí el riesgo está un poco en hacer las cosas al por mayor. No, cuando bajas a una ciudad, has de ir un poco al ajuste fino para ver dónde, cómo y las características que hay donde operas con la motocicleta. Bueno, muy buenas tardes. José Manuel Garzón, director de la Asociación Motoclubes de Cundinamarca y Bogotá. Siendo un poco temeroso de los estudios que salen, en los cuales desde muy pocas perspectivas se mira la motocicleta por donde se debe mirar, desde a bordo de ella, solicitaría por favor tener en cuenta en el estudio que van a hacer qué es más seguro para el motociclista al momento de acomodarse en medio de dos vehículos en la vía. Si es viable el que se haga en el centro del carril, al costado izquierdo o al costado derecho, pensando en Bogotá, en un tema de infraestructura, de malla vial, de huecos, de señalización, de pintura y toda la problemática que tenemos. Entonces, es más una sugerencia para, por favor, tener en cuenta ese aspecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a Carlos Felipe Urazán Bonels por esta participación. En este foro de buenas prácticas para la seguridad vial del motociclista. Y vamos ya con nuestra conferencia de cierre. Ana Ferrer tiene más de 30 años de trabajo en la administración pública, de los que 25 fueron en el sector de la movilidad y la seguridad vial. Experta en planificación de políticas de movilidad y seguridad vial, sistemas de información, estudios, investigaciones y encuestas sobre movilidad y seguridad vial, procesos de participación y negociación, proyectos interdepartamentales, colaboración institucional e internacional. Funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona desde 1982, posteriormente responsable de sistemas de información y estudios del área de seguridad y movilidad, miembro del Pacto por la Movilidad y directora del Plan Municipal de Seguridad Vial de Barcelona. De 2004 a 2012 fue directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico de España, fue secretaria del Consejo Superior de Seguridad Vial y miembro del Observatorio Europeo de Seguridad Vial. Ella es profesora de posgrados en maestría sobre movilidad urbana y seguridad vial, impulsora del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana y del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para el impulso de planes de seguridad de motociclistas en Buenos Aires, Bogotá, Región Metropolitana de Río de Janeiro y en Costa Rica. Su presentación en este foro está referida al tema Buenas prácticas en seguridad de motociclistas, el primer año en la conducción de la motocicleta, pruebas teóricas y prácticas de acceso para conducir motocicletas. Bienvenida a Bogotá y también a este foro de buenas prácticas para la seguridad vial del motociclista. Recibámosla con un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta grandísima oportunidad porque es un tema que llevamos muchos años trabajando y porque Bogotá es una ciudad que ya llevamos mucho tiempo conociendo y a la que estimamos y hemos estudiado también un poquito y por lo tanto también nuestro sentimiento de implicación en las cosas que aquí sucedan.
Bueno, antes de entrar en este tema y con el debate que hoy ha habido, querría un poco compartir una reflexión que llevo todo el día dándole vueltas. Ya he tenido, bueno, un par de preguntas de periodistas sobre el tema, sobre que esta realidad de Bogotá, de las motocicletas, ¿no? Y las dos preguntas han sido, ¿qué hacemos con los motociclistas que conducen de manera irresponsable, con los motociclistas que no cumplen las normas, con los motociclistas que traen un problema a la ciudad? Nadie me ha preguntado qué pasa con la movilidad. Me han preguntado qué pasa con los motociclistas. Bueno, este es un tema. Bueno, se ha hablado de Barcelona. En Barcelona es una ciudad muy pequeña, tiene 100 kilómetros cuadrados, 1,5 millones de habitantes, y en estos momentos tiene unas 350.000 motocicletas. Bogotá tiene 400.000. La densidad de las motocicletas en Barcelona es espectacular. Pero esto es un problema que llevamos hace muchos años. En el año 2003, la primera vez que empezamos a trabajar un plan de motocicletas, era porque la problemática era impresionante. ¿Y por qué era impresionante? Porque los seguros dejaron de asegurar a los motociclistas. Porque había, bueno, un incremento en la accidentalidad y un incremento en los gastos, costes por la siniestralidad, y por lo tanto la cuota para la motocicleta era muy pequeña y por lo tanto no era asumible. Dejaron de asegurar las motocicletas. Los gestores de la movilidad de la ciudad nos encontramos con un problema gravísimo, ¿no? Una de las ciudades con más densidad de motocicletas de Europa, y no iban aseguradas. Bueno, ahí empezamos a convocar un pacto por la motocicleta, un taller por la motocicleta a todos los agentes. Nuestro planteamiento era el mismo de aquí. Tenemos un problema con las motocicletas. Las motocicletas están incrementando la mortalidad en la ciudad, están empezando a pasar el colectivo más vulnerable de la ciudad, que es el de los peatones. Ya en esos momentos, años 2003, ya había algunos años más muertos en motocicletas que en peatón. A nadie se le ocurría prohibir el peatón, pero a mucha gente se le acudía decir, bueno, vamos a prohibir las motocicletas. Las ciudades están, bueno, en todo caso, para acabar el tema este de los seguros, después de muchos debates, después de trabajar con todos los colectivos y tal, al final las aseguradoras nos aportaron un dato muy importante. El 70, y ahí, hoy ha salido en la transparencia de Pera, pero posiblemente no nos hemos fijado. El 70% de la culpabilidad de los accidentes de las motocicletas es del otro conductor. Entonces, ¿por qué no aseguraban los seguros? Ahí hubo un cambio. Entonces, los mismos seguros ya encontraron la solución. Vamos a compensar, como los seguros aseguran todo, vamos a compensar los costes, porque al final el accidente es el mismo, ¿no? Es decir, yo lo que quería comentarles es que las ciudades se están transformando mucho. Cuando apareció el aparato automotor, este aparato expulsó al peatón de la ciudad. E hicimos las grandes vías para los vehículos, y en algunos casos incluso sacamos los andenes o las aceras, y la ciudad se convirtió para el vehículo. Ahora en Europa hay ciudades que no hay vehículos. Ámsterdam no tiene vehículos. Es solamente transporte público y bicicletas y motocicletas. Londres, Copenhague, Múnich. Las ciudades están volviendo a ser ciudades para que las personas se muevan, pensando en la movilidad de las personas. Bogotá todavía es una ciudad para el coche. Por eso hoy las preguntas son, ¿qué hacemos con ese problema que tenemos, que son las motos? Cuando el gran depredador de la movilidad urbana es el vehículo de cuatro ruedas. Es el que aporta más muertos. No dentro del vehículo de cuatro ruedas, porque este es el más protegido, sino externamente. Entonces, yo
antes de empezar el tema, quería un poco transmitir o compartir esa reflexión. Tenemos que elevar nuestras mentes, tenemos que ampliar nuestras mentes y pensar que ya hoy, cuando estamos hablando de movilidad sostenible, cuando estamos hablando del cambio climático, cuando estamos, es que tenemos que pensar en que la ciudad tiene que ser de otra manera y que el vehículo de cuatro ruedas ya le pasó el tiempo y hay que expulsarlos de las ciudades. Esas vías de un kilómetro de vehículos dentro de la ciudad sin pasos de peatones, hay que prohibirlas. Cada 100 metros tiene que haber un paso de peatón, porque el peatón tiene que pasar al otro lado. Es el que lleva es el que va a comprar, es el que va a la escuela, es el que va a trabajar. No podemos tener esas vías tan grandes para que los coches circulen. Entonces, bueno, un poco esa reflexión por el hecho de decir, estudiemos bien si siempre el causante es el motociclista y en todo caso pensemos de manera más amplia, porque si el motociclista hace lo que hace es porque a lo mejor no hay otra manera, ¿no? En todo caso, mi misión hoy era un poco transmitir que es importante que cuando nos pongamos a intentar solucionar un problema veamos cómo otros lo han hecho. Nosotros esto en España y en Barcelona lo hemos hecho mucho, siempre. Antes de empezar a buscar una solución, hemos ido a visitar, hemos ido a compartir y hemos ido a ver cómo otros lo han resuelto. Cuando tú llegas, cuando otro lo ha resuelto, vas más rápido porque ya no cometes los mismos errores y porque ya adaptas de entrada una solución a tu manera de ver y a la realidad de tu ciudad. Hemos escogido este tema, bueno, hoy hemos visto ahí, ¿no? En el plan de Buenos Aires habían 100 medidas, en el plan de la moto de España escogimos 37 medidas. Hay muchas medidas para trabajar para la seguridad de las motocicletas. Y hemos escogido una que es seguramente la primera, la previa, para ver que si primero observamos cómo lo hacen otros, a lo mejor nosotros podemos ir más rápido para tratar el tema. El tema de la formación previa, ¿no? O sea, todos los países han normatizado cómo se accede a la conducción, no tan solo de las motocicletas, sino de todo tipo de vehículos. Todos los países han regulado que es imprescindible para conducir un vehículo tener una autorización administrativa, han regulado qué tipo de permisos de conducir debe haber, las aptitudes y condiciones de los conductores, las pruebas necesarias para verificarlas, qué enseñanzas, qué conocimientos deben de tener. Todos los países esto lo han regulado. Pero en la región latinoamericana es una característica de la mayoría de los países en que la aplicación de esta medida es muy frágil. Muchas veces se ha convertido en la compra de un elemento físico, que es un plástico, y no en el objetivo y función de la misión de esta medida, que es formar a las personas antes de que aprendan, de que tomen la decisión y la responsabilidad de conducir un vehículo. Ya en el año 2009... en la reunión de directores de tráfico que ya llevábamos muchos años realizando en la región latinoamericana, los países firmaron un compromiso en Chile, que era la Carta Iberoamericana de Licencias de Conducir. A esa carta Colombia también firmó ese compromiso de cumplirla. Esa carta, pues, se firmó como una guía y pasos que todos los países se comprometían a desarrollar para tener un sistema de acceso a la conducción más seguro. En el preámbulo, la carta, esto son una selección del texto de la carta, en el preámbulo ya dice que, bueno, una de las mejores maneras de trabajar para la mejora de la seguridad vial es garantizar que los que obtienen la licencia de conducir vehículos
pues uno, conozcan de forma suficiente las normas y los riesgos que conlleva, o las razones por las cuales se han regulado esas normas, tienen un buen dominio del vehículo y saben comportarse con responsabilidad cuando circulan por las vías. En ese preámbulo también se dice solamente es posible asegurar esto si se realizan exámenes y pruebas teóricas y prácticas con rigurosidad. Luego hay unas cuantas decisiones que toman los países. La primera es que debe haber pruebas teóricas para todo tipo de vehículo, entre ellos también la moto. Aquí solamente he puesto el punto B, el punto A es los automóviles, el C pues son los otros vehículos. Pero en todo caso, tiene que haber pruebas teóricas, porque no solamente se tiene que conocer la norma, sino también los riesgos y las razones por las cuales se han determinado esas normas. Otra decisión es que las pruebas para dar acceso a la conducción deben tener pruebas de circulación por vía abierta. Es decir, que los exámenes, previo a tener la licencia de conducir, debes pasar unas pruebas o exámenes que se demuestre o se compruebe que esa persona sabe manejar ese vehículo. También para los motocicletas. Y también otra decisión es que se deben de realizar también pruebas prácticas. Que esas pruebas prácticas, perdón, las debe de realizar la administración. O en todo caso, un ente distinto a aquel que haya hecho la formación. Un ente, pues, o la administración, o un ente independiente que compruebe la veracidad de esa formación. Las autoescuelas y centros privados no pueden en ningún caso calificar esas pruebas que ellos mismos han formado. Y en todo caso, deberá de haber un control de esa calidad. Pero ¿cuál es la realidad en Bogotá o en Colombia o en la mayoría de las regiones latinoamericanas? Pues que la obtención de la licencia mayoritariamente es un puro trámite. Estas son las respuestas que en la encuesta que se ha pasado a los agentes implicados en las motocicletas aquí en Bogotá han expresado sobre el proceso de obtención de licencia de conducir, ¿no? Es un sistema de otorgamiento perverso, es muy fácil adquirir la licencia de conducir, es una emisión-venta, no existe un control de los procesos, de las pruebas y de la forma de obtener esa licencia, y muchos dicen, yo cuando aprendí a conducir motocicleta es cuando me la compré, fui a la calle, la arranqué y me puse a circular. Bueno, claro que estamos diciendo que los motociclistas no saben, pero hoy en día, en temas de seguridad vial, es un error ya pensar que el problema está en el comportamiento humano y que el problema está en el conductor. Hoy en día, todos los que han trabajado en temas de seguridad vial saben, y nos llenamos la boca continuamente del concepto visión cero, del concepto de que el sistema debería impedir que si una persona no sabe o se equivoca en la conducción, acabe con un resultado de muerte. Aquí el sistema falla. No es un problema del conductor que no sabe. Mayoritariamente la gente, las personas, somos personas normales que no tenemos ningún interés en hacer las cosas mal. Sí que hay colectivos de gente muy pequeña, no llegan normalmente, yo no sé el caso, no soy experta en esto, pero yo conozco bien los datos de España, ¿no? Y los infractores son un colectivo muy bajo de la población conductora. Los multiinfractores son un colectivo todavía más bajo de la conducción. Si la gente tiene mecanismos e información, naturalmente que lo va a hacer bien.
No es solamente que los motoristas no saben o se ponen a conducir sin saber, es que el sistema no está funcionando. Es que aquí tenemos un problema de autoescuelas, aquí tenemos un problema de los que hacen el seguimiento de calidad de las autoescuelas o de los servicios públicos, aquí hay un problema de quién autoriza, de quién expide la licencia, aquí hay muchos problemas. Hace un tiempo, Antonio Riu, cuando estuve, ustedes saben que he estado trabajando en estos temas, ha estado colaborando con el Ministerio de Transporte en hacer una propuesta de cómo cambiar la situación en Colombia de esto que estamos describiendo a un sistema con exámenes desde la administración. Esto está diseñado, está definido, está pautado, está calendarizado. Se puede poner en marcha. Aquí con la ciudad de Bogotá hizo una comparativa entre el porcentaje de personas que morían, conductores noveles, en España y en Bogotá. La diferencia es espectacular. Es posible que sea la no pericia la causa de esta diferencia. Por lo tanto, el tema de licencias de conducir con exámenes podría evitar un 30% de muertes de los conductores en los dos primeros años de licencia de conducir. Pero es que además, lo que decíamos, no hay nada en seguridad vial que sea una medida en sí misma. Esto es un sistema, todo está relacionado. Si la licencia no tiene valor, porque la licencia yo la compro, y si me la sacan la vuelvo a comprar porque no hago examen, ¿qué significa? Significa que los conductores no van a tener ningún miedo en perderla. Y si los conductores no tienen miedo en perderla, significa que otras medidas que pueden ser muy interesantes, hoy aquí alguien la ha sacado, por ejemplo, el tema del permiso por puntos, no tiene ninguna viabilidad de tener resultados. Tú solamente vas a intentar no perder la licencia si conseguirla de nuevo te supone el examen. Porque no es tan fácil pasar por un examen. Entonces, CAF, cuando está trabajando esta estrategia de seguridad vial para motociclistas, uno de los elementos que pone sobre la mesa es facilitemos que las ciudades, los agentes que están interesados en este tema, puedan documentarse de cómo han resuelto en otros lugares estos temas y qué resultados han tenido. Antes decía Hilda qué resultados han ido bien y qué resultados han ido mal. Hoy, Sao Paulo, de una manera muy valiente, nos ha dado los resultados de un proyecto que a todo el mundo nos parecía muy interesante, que eran las vías exclusivas. Y las pusieron en marcha, las evaluaron y tomaron sus decisiones y las dan a conocer para que otros o no hagan el mismo problema o lo hagan de otra manera. Vamos a pasar unos cuantos ejemplos rápidos, porque hay muchos. Pero he escogido cosas distintas para un poco ver el interés que pueda tener. Bueno, esto cuando se realizó el plan de la jornada en Sao Paulo, del año 2013 creo que era, pues vino una investigadora de Australia. Australia es el país del mundo que más investiga y evalúa después o en paralelo a Estados Unidos en temas de seguridad vial. Y bueno, explicaban cómo en una región, bueno, me parece que aquellos son estados, en un estado de Australia, pues que no era un estado muy, muy céntrico, o sea, que era un estado rural, que tenían dificultades en tener autoescuelas y centros de formación, pues buscaron una solución alternativa a lo clásico que hay en las grandes ciudades, unas zonas que son más habitadas, porque no tienen suficientes recursos. Bueno, entonces, pues esta es la propuesta para los conductores jóvenes que pueden que quieren tener una licencia, pues darles 6 meses
la posibilidad de conducir con unas condiciones muy estrictas. En primer lugar, hay un curso de 2 días, con un pago pequeño que puedan financiar estos jóvenes que viven en estas zonas rurales. Se les proporciona material de calidad adecuado para que puedan conducir. Y al cabo de ese tiempo, tras superar una prueba con un instructor, le dan una licencia por 12 meses con otras condiciones, que no pueden llevar pasajeros, límites de velocidad, horarios, etc. Y si después de 1 año y medio de todo este proceso el individuo pues no ha tenido accidentes, continúa teniendo interés en la motocicleta y tal, acaba teniendo la licencia de conducir. Son elementos alternativos que se buscan, pero con procesos de control del aprendizaje del individuo. Pero también en Australia, en comunidades indígenas, donde todavía es más difícil tener recursos para este tipo de formación, lo que hicieron fue buscar personas que fueran líderes de esos colectivos, formarlos y ellos ser los responsables de... Tenemos que decir que en todos estos casos los sistemas de control de los procesos son muy estrictos. Si no, estaríamos hablando de nuevo de algo que de un saludo al sol. Volveríamos a estar hablando de buenas voluntades, pero no de resultados. Esta es otra iniciativa, es una iniciativa europea, en este caso, Europa, que lo tiene, todos los países tienen muy regulados todos los sistemas de obtención de la licencia. Bueno, por decisión de la Comisión, se unifican las licencias de conducir. Y con esto comporta que una serie de agentes de ámbito europeo, representantes o las federaciones de motociclistas, de fabricantes de motos, la misma Comisión Europea, algunos centros de seguridad vial, pues hicieran un manual para la formación de motociclistas en todos los países de la Unión Europea. Si una misma licencia de conducir autoriza para circular en todos los países, aunemos unos criterios para que todos tengan la misma capacidad o la misma formación para conducir, sea del país de origen que sea. Esos son los contenidos de esa formación. Claro, estamos hablando de unos contenidos que no son 2 horas y media de formación previa a una prueba, ¿eh? Estamos hablando de normas de tráfico, de señalización, del vehículo, etcétera, etcétera. Aquí les presento la propuesta de Suecia de examen de conducir motocicletas. Son primero unas pruebas a baja velocidad, de zigzaguear, de frenada, etc. Y luego una prueba a más velocidad si la primera es resuelta, etc. Y aquí tendríamos, por ejemplo, antes yo he hecho referencia a esta, pues la prueba en Argentina. En Argentina también es seguramente el único país, no lo sé, Jorge, en Latinoamérica, que hace exámenes, igual Chile también, pero no hay muchos más países que hacen exámenes para obtener la licencia. Y las pruebas en Argentina también, cogieron... se inspiraron en la experiencia española, que como ven es también similar a la experiencia sueca, porque España y Suecia ya también comparten los criterios de calidad de las licencias de conducir. Y también se basa en una serie de maniobras de equilibrio, de zigzagueo, de frenado, partiendo en velocidades bajas o luego en velocidades más altas. Pero manuales... Ahí, aburrir. Chile, Estados Unidos, otro de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España, el manual para conductor. Es decir, hay muchos recursos que podemos ir a consultar para aprender de otros cómo han resuelto lo que nosotros queremos suponer. Y
Si hay algún dato que nos refuerza que es posible que un 30% de noveles que se ponen a conducir los evitemos, pues tendremos que ponernos en esta línea. Por eso, les decía antes, la CAF promueve una guía de buenas prácticas que estamos desarrollando, que agruparía buenas y malas prácticas del amplio espectro de medidas que tendrían que ver para la mejora de la seguridad de los motociclistas. Como les decía antes, la seguridad de los motociclistas es un sistema, es un conjunto de medidas. Entonces, estamos trabajando en este tema, yo creo que para el 2017 va a estar. Se agrupan en estas ocho grandes líneas de medidas, las que tienen que ver con educación y formación. Está la lista, pero no las vamos a pasar porque ya es muy tarde y antes Pera de alguna manera ya las ha documentado, ¿no? Formación previa a la conducción, formación para recuperación de puntos o para recuperación de permisos, formación voluntaria para la conducción más segura, etc. Concientización basada en la concientización de los motociclistas en su movilidad con los otros tipos de usuarios y la conducción de los otros tipos de usuarios que sepan que también se mueven con motociclistas y que, por lo tanto, ambos tienen que cambiar sus formas de moverse. En este sentido, y se ha visto aquí algunas también experiencias, los motociclistas son los grandes prescriptores. O sea, nos lo comentaba la persona que ha presentado el tema de los cascos, a un motociclista no se le ocurriría ir sin casco, ¿no? O sea, a nadie en Barcelona se le ocurriría ir sin casco. Y esto, ¿quién más que motociclista para explicarlo? El tema del trabajo en moto, el tema de las condiciones laborales, el tema de la moto como herramienta de trabajo, el tema de la formación de los trabajadores, el tema de los contratos de los trabajadores, el tema del vehículo. Se ha hablado aquí de algunos aspectos, pero las condiciones técnicas de los vehículos, las condiciones de los otros vehículos, los espejos cóncavos de los camiones y de los autocares para reducir esos espacios o puntos negros de observación de usuarios más pequeños como motocicletas o bicicletas o peatones, etc. Las infraestructuras, la otra línea de trabajo, con muchas de las medidas que, bueno, aquí han salido algunas, segregación de espacios, líneas de avanzada, poder circular entre carriles, la protección de los motociclistas cuando se salen de la vía y chocan contra los elementos de alrededor de la vía o las barreras de protección, el asfaltado o las condiciones del asfalto, etcétera, etcétera. La atención a las víctimas, uno de los grandes temas desconocidos muchas veces de los servicios de emergencia, cómo deben actuar en el caso de un accidentado en motocicleta, las normativas en general sobre la conducción de las motocicletas, tanto en vía urbana como en carretera, y la vigilancia y control policial como uno de los elementos fundamentales para todos poder convivir en este espacio tan limitado que es una ciudad. Es que, en definitiva, volvería a ir donde habíamos empezado. La ciudad es de los ciudadanos, y los vehículos es una herramienta que tenemos para que nos tiene que servir. Y si esa herramienta está perjudicando a los usuarios, a los ciudadanos, pues tenemos que reflexionar sobre ello y ver que de otras maneras tendríamos que organizar nuestras ciudades para
vivir más cómodamente, más confortablemente, con más seguridad, con más salud. Muchas gracias. Espacio para una pregunta. Me da pena con usted, pero ya estamos sobre el tiempo. Vamos a darle la palabra al señor que levantó la mano, el señor de la Defensa Civil, que levantó la mano más rápido. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Hernando Balbuena, perteneciente al organismo de emergencia de Defensa Civil. Veo que en los planes de acciones y medidas hay uno que tocan, que es la atención de víctimas. Vemos con preocupación que acá en el foro no se encuentra nadie de Secretaría de Salud y es bastante importante en ese ámbito, que es la atención primaria de los motociclistas lesionados, tanto por autolesiones como por accidentalidad. Y si vamos a encaminar un plan de seguridad vial, pienso que lo más obvio es que ellos deberían estar acá. Muchas gracias. No puedo decir otra cosa que estoy de acuerdo. Ya en unos segundos les compartimos la dirección de correo electrónico de Ana Ferrer. Muchísimas gracias por estar ella acá presente y también por iluminarnos con todo ese conocimiento que tiene ella y los demás conferencistas que estuvieron presentes hoy, internacionales y nacionales también, que participaron en este foro por la de buenas prácticas para la seguridad vial del motociclista. Vamos a clausurar el foro entonces con las palabras de la señora Hilda María Gómez, coordinadora regional del Programa de Seguridad Vial para América Latina del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Le cedemos la palabra entonces a ella para que haga la clausura y también la introducción al trabajo que va a haber a partir de mañana con los talleres, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer como un resumen de conclusiones, pero a esta hora no lo voy a hacer, no se preocupen, estamos muy atrasados. Yo quería llamar la atención en algunas de las cosas que se han hablado. Pere empezó hablando muy preocupado porque había 4.000 motociclistas muertos en Europa. En solo Colombia el año pasado hubo más de 2.500. O sea, estamos hablando de un número inaceptable. Y no estoy hablando de Brasil, que tiene unas cifras también mucho mayores. Entonces el problema es muy grave y tenemos que trabajar con él. Otra cosa que quería hablar es cuando se habló de las motovías en Sao Paulo, efectivamente ese no fue un ejemplo exitoso, sin embargo hay ejemplos de motovías en el mundo que han funcionado muy bien. Malasia es un ejemplo de eso, de hecho íbamos a traer a la persona que hizo la evaluación de las motovías de Malasia y al finalmente no pudimos traerlo, pero si ustedes entran a la página web del Instituto MIROS, M-I-R-O-S, van a ver una cantidad, van a ver evaluaciones de motovías que sí han funcionado y de hecho ellos tienen un manual de diseño de motovías. Entonces yo quería decir eso porque muchas veces hay cosas que se hicieron en Sao Paulo que no estarían aceptadas en el manual que tiene en Malasia para diseño de motovías, que pueden hacerlas más seguras. Entonces quería un poco aclarar ese tema. Y bueno, tenía otros para comentar con ustedes, pero yo creo que lo más importante ahora es decir, pues agradecer la presencia, decirles que esto está empezando, o sea, la metodología que nosotros estamos ayudando a desarrollar aquí en la ciudad de Bogotá es muy participativa y queremos que todos ustedes aporten lo que tengan que aportar para lograr la seguridad del motociclista en Bogotá. Mañana vamos a tener un taller con todos los actores que están participando en la formulación de este plan. Me atrevo a decir algo y la Secretaría, pues, espero que me respalde, de que si hay alguno de ustedes que no ha sido invitado a formar parte de este proceso de elaboración del Plan de Seguridad de Motociclistas de Bogotá, que se le escriba a la Secretaría y se manifieste para
para que puedan aportar, si tienen algo importante que aportar para el plan, porque se trata de que todos aportemos para que este plan realmente reduzca los muertos, los fallecidos muertos en Bogotá. Bueno, sin más que eso, agradecerles la presencia, decirles que en el sitio web donde se estaba anunciando el foro se van a subir todas las presentaciones y se van a subir las filmaciones de las exposiciones que se hicieron para que las puedan ver después y las puedan circular y se pueda revisar lo que hoy se trató. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo que en unos minutos en el salón número 6, es decir, dos o tres puertas de la salida de este salón, está el señor Jorge Rubino disponible para la reunión que va a tener con motociclistas de la ciudad de Bogotá. Va a haber un compartir entre moteros de Bogotá con Jorge Rubino, que es motero de la ciudad de Buenos Aires, y pues estamos muy pendientes de poder hacer esa reunión con ustedes. Muchas, muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes, muchas gracias a las personas que siguieron la transmisión vía streaming, a nombre del Banco de Desarrollo de América Latina, de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad, muchas gracias por participar.